Venga, que tengo sales. Entrar a todos. Ah, no hay nadie. Hola, niños, ¿cómo están? Tamara. No sé si van a llegar. Dirá la hija, se están informando y la mamá, ¿no? Tengo ni idea. Reina. Pongan los auriculares. Este. Solo este. No porque se me queda así cerca. De acá. Y vamos a la casa. Estaban esperando que se los metiera. Claro, tengo que darle metida a todos acá. Hola, profe. Buenos días, chicos. ¿Cómo amanecen? Bien. Buenos días, teacher. Buenos días, profe. Buenos días. Hola, profe. Hola, hola. Hola, Tamara. Hola, Juan Pablo. Hola, teacher. Hola, Sebastián. Hola, Samuel Guativa. Hola, Luciana. Hola, prof. Hola, Sara. Hola, ¿profe, puedo mostrar mi perrito? Que no, ya le dijeron que no. Hola, Valerie. Hola, Matías. Hola, profe. Va para allá, Luna. Hola, para acá. No, 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 no. No la llame. Hola, Juan David. Juan Pablo Blanco. ¿En serio? Juana, arriba. ¿Dónde está? Hola, Andrés. Hola, Nicolás. Hola, Mayren. Hola, Santiago. Buenos días. Falta una persona. ¿Qué me falta? Bueno, chicos, voy a llamar lista. ¿Qué parte? ¿Qué? ¿No se hace? Ah, no. Ah. Nos falta Karen. Ella está, André. Yo estaba pensando que tú me decías, Bueno, chicos, vamos a llamar lista, ¿listo? Entonces, por favor, levantan la manito. Tamara. Mayren. Mayren. Ah, ya la vi. Sara, Sara Luz. Qué lindas gafas, Sara. Karen no me ha ingresado. Ay. Karen. ¿Karen? ¿Karen está? No, no la veo. Valerie. Juana, Valentina. Juana. Presente. Listo, levanta tu manito. Samantha. Samantha. Presente, teacher. Ok, Luciana. Presente. Juan David. Chala. Presente. Andrés David. Presente. Presente. Okay, Juan Pablo. Presente. Samuel Guativa. Presente, prof. Santiago. Matías. Nicolás. O sea, ingresa.
Juan Sebastián. Uy, sí, papi, tenía razón. Samuel Linares. Present teacher. Hola, Samuel Linares. Papi, tengo una bolota. Bueno, creo que nos falta solamente Karen. Falta Karen. Valentino. ¿Qué? ¿Cuál que quiera? ¿Qué más me falta? ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Solamente me... Hay alguien que llamé Liz y me contestó y ya no está. ¿Quién era? Señor, señor, ¿quién me está hablando? Dime, Matías. Yo no te podía ver porque estabas en el mundo, no me podía ver. Y por esto, ya te vi. Ah, ok, listo. Samantha. Ah, era Mayren, vea. Mayren se me va a salir, no me he visto cuál. Ok, 3, 6, 9, 12, 15, 16. Bueno, ahora sí, solo nos falta Karen. Bueno, mis chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Bien? ¿Muy bien? Bien. Súper bien. Ah, bueno. El fin de semana estuvimos de Día del Niño. Pero tocó el Día del Niño en la casita, ¿cierto? El Día del Niño en la casita. Profe, a mí me llegó un pastel. Uy, qué rico. Y también tuve el cumpleaños de mi papá. Ah, bueno. Estuvieron súper. Profe, y a mí me dieron de tu marchada, me dieron chocolate con granizado y perro caliente. Y mi tía Ana María, y después, más tardecito, me trajo M&M, un peluche Goku, y también un dulce, una chocolatina. ¡Profe! ¡Profe! Estuvo regalado. O sea, pues, que estuvo súper, súper endulzado. Amaneció muy dulce. Hola, Karen, buenos días. ¡Profe! ¿Cómo estás? Dime, Luciana. Sí, a mi hermana y a mi día del niño nos dieron unas malteadas de Popsi. ¡Uy, qué rico! ¡Quiero! A mí no me dieron nada en el día del niño. A mí también me dieron algo de Popsi, pero me dieron... Bueno, yo les envié una canción muy bonita.
del Día del Niño, les envié también unos diplomas para que estuvieran juiciosos en la casita, ¿oyeron? Recordemos que esta semana algunas personas pueden empezar a salir, pero lo más recomendable es que si no tienen necesidad de salir, mejor quedarse en la casa. ¿Listo? Ustedes no pueden salir, deben quedarse en la casa, por eso nos toca hacer las clases virtual. ¿Ok? Entonces, juiciosos en la casa, haciendo las actividades, juiciosos, estudiando, miran películas, juegan algo, bueno, inventen algo. No se les olvidó la clase de artes en la tarde, listo, a las 5. Para que bailen un ratico. La vez pasada yo no los vi a todos. Y yo también estoy en esa clase, participando. Dígame, Matías. ¿Con quién es la actividad física? Con el profe Julio. Mi abuelita me deja los 50 juguetes. ¡Profe! No, ahorita ya participó la profe de primero. Sí, es que esa clase de artes es entre preescolar, espera, preescolar, primero y segundo. ¿Listo? Teacher, dime, Juan Pablo. Dígale a Nicolás que no coma tanto dulce porque por la mañana desayuno dulce, por la tarde dulce y... Bueno, comer dulce moderado, ¿listo? Sí, porque ustedes... Nos engordamos mucho este cuarentena. ¡Profe! Dime, Valerie. Yo acabé de hacer una pijamada y el desayuno fue puro dulce. ¡Ay, no! De desayuno deben comer algo de sal o juguito de naranja. Al desayuno y después si comen de naranja, pues también con el dulce. Mi desayuno fue puro saludable. Sí. Mami, en el día del niño que me llevaste, con chocolate. De primeras no tomé. El mío fue un sándwich. Bueno, ok. Listo. Ya nos relajamos un poquito y nos saludamos, chicos. ¿Listo? Yo me comí ayer como 3 dulces con las papas de pollo. Y un mini chip. Bueno, atentos. Ahora, por favor, me escuchan. Apaguemos micrófonos y me escuchan, ¿ok? El fin de semana estuve revisando en la plataforma y había unos niños que todavía no estaban registrados. Entonces, para que les digan a los papitos, por ahí hay unos todavía. Quería estar en el micrófono. ¿Listos? Entonces, Valerie, por favor, dile a la mamita que toca registrar los libros en plataforma, ¿sí? Que me escriban. Yo ayer les estuve escribiendo. En este momento me falta es Valerie Samuel Guativa. Los libros. Samuel solamente tiene registrados sociales. Entonces falta matemáticas y ciencias conmigo. Yo no sé español e inglés cómo estará. Y Mayren, bueno, ya hablé con la mamita. Y Valerie, falta que me los registre. ¿Listo? Y porque ahí también ya asigné unas actividades ahí en plataforma. Las actividades de plataforma son muy fáciles, son sencillas. Es simplemente usted concentrarse y contestar algunas cosas ahí, o sea, hacer unos pasos ahí como los indican, le dan clic y luego le sale si está bien hecho o si no está bien hecho. Si no está bien hecho, pues vuelven y lo intentan hasta que les quede bien y ahí les da una calificación, ¿listo? Esas son las actividades de plataforma. Ahí están repasando también unidades y decenas y centenas, que eso ya lo habíamos visto antes. Entonces, para reforzar esos temas. Y también están de ciencias, de biología, de sociales, también hay actividades. ¿Listo? Me imagino que también hay de inglés y de español. Eso ya lo manejan con otros docentes. Y también, bueno, ya ayer ya quedaron publicadas las guías de verificación, que son ya con las actividades para esta semana. Esas actividades son del mismo tema de la semana pasada, ¿sí? La semana pasada solo estuvimos explicando y trabajando en clase. Entonces, esas actividades son para hacerlas ya esta semana. Entonces, hoy vamos a empezar, vamos a revisar la guía, ¿sí? Las voy a explicar. Va a revisar, explicamos la guía y
para que ustedes la vayan haciendo en su casita, ¿listo? Bueno, entonces vamos a empezar. Recuerden no hacer ruido, por favor, allá, ¿listo? Bueno, esta guía que estamos mirando acá es la guía donde están las actividades de matemáticas. ¿La están mirando? ¿Están mirando la guía? Ya, esta dice guía de verificación número 001 de la semana del 27 al 30, o sea, esta semana, ¿listo? Aquí tenemos. ¿Todos están mirando la guía? En la pantalla, ok. Esta actividad, entonces, ustedes la van a desarrollar ahí en la casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a explicar cómo se desarrolla, qué es lo que tienen que hacer ahí. Y ustedes la van haciendo ahí en su casa. ¿Listo? Después de que ya la hagan, entonces le toman la foto. Ya la hice. Y la envían al correo. Esta no me la envían al WhatsApp, sino al correo, ¿ok? Y yo le reviso y ya. Y hay unos chicos que también... Hay unos que faltan también por correo de las actividades de antes de Semana Santa. ¿Mm? Yo ya les envié el correo nuevo para que envíen las actividades, que este sí ya está bien. ¿Listo, chicos? Profe, nosotros estuvimos esta noche buscando esa guía, pero no la encontramos. ¿Quién me habló? Juanita. Ah, es que la publicaron fue anoche, ya como a las cerca de las... Lo publicaba en el Face. Cerca de la publicada. Pero listo, igual aquí la tienen, aquí la están mirando, es la misma que yo les estoy mostrando acá. Entonces, esta actividad la descargan y la van haciendo ustedes ahí en su casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Les vamos a explicar cómo es la actividad, qué es lo que tienen que hacer. Y no se van a poner ahorita a escribir nada, simplemente van acá a observar, a poner atención para la explicación que les voy a hacer. Y ustedes luego la van realizando ahí. Y en la próxima clase que tenemos, ¿cuándo es? El jueves. Entonces, ahí sí ya reviso que ya la hayan terminado, volvemos y corregimos. Y ya después ustedes me la envían al correo, ¿listo? La idea es que de aquí al viernes, de aquí al jueves, estén terminadas ya las actividades, que las dejemos terminadas para que ustedes las envíen al correo, ¿ok? Porque ya esta semana terminamos con este tema y ya la otra semana vamos con otro tema, ¿ok? Sí, señor. Dime, Matías. Hoy me voy a mudar. Mañana me voy a mudar. ¿Se van a trastear en este tiempo de...? De... ¿Y si se puede? Martes. Sí, deben averiguar porque yo no sé si se pueden hacer trasteos. Bueno, listo, empezamos acá. Atentos, oído. Acá el primer tema, entonces dice unidades de 1000, números de 4 cifras. Siempre debemos recordar que los números que son con unidades de 1000 son números que tienen 4 cifras. Miremos acá. Por ejemplo, ese primer número, ¿cómo se llama? ¿Cómo llama este primer número? Mil. El mil. Mil. Contemos cuántas cifras tienen, vea. Una, dos. Dos, tres, cuatro. Cuatro. Cuatro cifras, ¿cierto? Y el punto. Entonces, este número se llama. Mil. 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 Muy bien. Entonces, ustedes escriben ahí simplemente mil. ¿Listo? ¿Cómo se llama este número? Dos mil. Dos mil. Dos mil. Dos mil. Dos mil. ¿Listo? Tres mil, cuatro mil, cinco mil. ¿Cómo se llama este? Cuatro mil. Cinco mil. Cinco mil. Cinco mil, seis mil, siete mil,
¿Y este? 9.000. ¿Y este? 1.365. Eso, entonces ahí escribimos 1.365. Profe, 1365. Una pregunta. Dime, Samuel. Eso nos sale en la guía y tenemos que hacer eso y escribir el número. Ajá, esta es la guía que ustedes deben desarrollar. Por eso hoy la estamos explicando para que les quede más fácil y traten de hacerla ustedes mismos solitos, ¿oyeron? Entonces acá estamos escribiendo. Entonces, recuerden siempre que ustedes deben fijarse para saber el nombre. El primer número que hay, ustedes dicen cómo se llama, el primer nombre, ¿cierto? El primer nombre, el primer número. Entonces dicen el número y el punto se lee 1.000. Entonces el punto se lee 1.000 y siguen diciendo las centenas, las decenas y las unidades. ¿Listo, Valerie? Entonces acá. ¿Este 3 qué número quiere decir? 300. ¿Este 6 qué número quiere decir? 60. Ajá. ¿Y este 5 solito? 5. El 5 que son las unidades. ¿Listo? ¿Acá este número? 200. ¿Cómo empieza el número? Dime, Nicolás. 2.498. Nicolás, no te oigo. Nico, por favor, no me rayen la pantalla. No le hice nada. Profe, se le escucha como un robot. Es que, ¿sabe qué pasa? Están con los micrófonos abiertos. Espera un momentico. Profe, ¿me enseñará con el mouse, por favor? ¿Señor? ¿Y cuál debo leer? ¿Me puede señalar con el mouse? Espérame un momento. Oído, niños, oído. Oído. Para que esto funcione bien, toca hacer lo siguiente, para que participemos. Entonces, ustedes simplemente hablan y luego de una vez cierran el micrófono para que no se oiga feo, ¿listo? Porque es que empiezan a haber varias voces y se empieza a escuchar entrecortado, se empieza a escuchar feo. Interferencias. Entonces, yo les pregunto. Y el que va a hablar me levanta la manito y yo le activo el micrófono y habla. Y después volvemos y lo cerramos y habla otro niño y así, así, ¿listo? Para que todos puedan participar y así podamos ver a todos. Ya a ver. Dime, Nicolás. Habla duro. ¿Qué número tengo que leer? Habla duro. Profe, ¿qué número tengo que leer? Léeme este que estoy señalando acá. Listo. 200. No, acuérdate el punto. 400. Ajá, dale otra vez, duro. 2.498. Ajá, muy bien, muy bien. 2.498. Muy bien, Nico. A ver, dime, Sebastián. 3.650. Okay, muy bien. Muy bien, Sebas.
Dime, Samuel Linares, ¿cómo se lee este número? 4100. Ajá, muy bien, Samuel, muy bien. Muy bien. Vamos acá con... Dime, Tamara, ¿cómo se lee este? Mira el primer número y el punto. ¿5510? Ajá, sí, señora, muy bien. Muy bien. Dime, Samantha, ¿cómo se lee este? Duro, duro. 6470. Muy bien. Traten de ustedes solitos leerlo, por favor. A ver, profe, dime, Mayren. Ok, mi amor, bueno. Dime, Mayren. Este. 7250. Muy bien, excelente, muy bien. Dime. Dime, Luciana, este. 8915. Muy bien, excelente, ok. A ver, este otro me lo dice. Valerie, ¿cómo se lee este? Valerie, mira el primer número. Este primer número. 9110. Bien, Juan Pablo, pero debiste esperar que hablara Valerie. 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 Mira el primer número, Valerie. Valerie, levanta la carita. ¿Tiene los apellidos ahí? ¿Registrado? Valerie, mira acá, estamos aprendiendo todos. Mira, el primer número lo dices como se ve ahí solito normal, 9, y el punto lo lees como 1000. Valerie, debes prestar atención. Mira, 9000. ¿Listo? Valerie. 9000. Luego este 1, como están las centenas, entonces decimos 100. Este 1, como están las decenas, decimos 10. ¿Listos, Valerie? Yo no sé por qué la escuché, nunca nos ponemos divertido para que. Es 9110. ¿Listo, mi chico? Bueno, ok. Entonces aquí, ¿ustedes qué van a hacer? Van a descomponer la guía, el número, perdón. Van a descomponer el número. Descomponerlo. Listo, aquí descomponemos el número, como ya lo hemos venido haciendo. ¿Sí? Acá escribimos, ¿cuántas unidades de mil hay? 2, ¿cierto? Entonces escribimos acá el 2, 2 unidades de 1000. Aquí, ¿cuántas centenas? 3. Ok, ¿cuántas decenas? Muy bien. ¿Y cuántas unidades? 0.
Cero. Cero. Muy bien. Cero. Entonces aquí ya después seguimos con acá. ¿Listo? Colocamos acá. Hablan aquí del 2000. Aquí las centenas, entonces están hablando del 300. Aquí están hablando de decenas, 60. Y aquí las unidades, 0. Y aquí escribimos en la línea cómo se lee. ¿Cómo se lee? 2360. Muy bien. ¿Este cómo se lee? 4000. Ay, ¿cómo era? Mire qué número sigue. 4750. ¿Este cómo lo leemos? 3720. ¿Y este cómo lo leemos? 1945. Ok. Aquí tenemos entonces que hacer una secuencia. Empezamos desde 2000. Vamos de 5 en 5. Entonces, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035 y así de 5 en 5. Y luego seguimos acá. Esta otra empieza desde el 5000. ¿Listo? Esta otra empieza desde el 5000. Entonces, acá empezamos. 5000, 5010, 5000, de 10 en 10, 5010, 5020, 5030, 5040, 5050, hasta acá hasta 5100, ¿listo? Acá empezamos desde el 1000, de 100 en 100, 1100, 1200, 1300, 1400, hasta el 2000. Y luego vamos acá con esta de 5000, 5100, 5200, 5300. Hasta aquí 6000, ¿ok? Y acá al frente, acá en este último punto van a hacer lo contrario. Entonces aquí está el número en letras. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Escribirlo en número. 1050, entonces acá está escrito. ¿Sí? Ustedes tienen que escribirlo es en número. 2159, entonces escribimos ahí. 2159, ¿ok? Eso es lo que ustedes tienen que ir haciendo ahí. ¿Qué número es este? 5500, entonces acá lo escribo en números. Y todos los escribimos acá en números, ¿ok? Entonces la guía está fácil y es de lo que ya hemos ido trabajando, ¿cierto? O sea que está fácil para que ustedes la puedan hacer en clase, ¿ok, chicos? Bueno, recuerden estar muy atentos a las actividades que estamos haciendo también en plataforma, no se les olvide hacer todo esto y logremos desarrollar estas actividades, procuren hacerlas solitos, ¿sí? Es algo que ya les hemos explicado, ya lo hemos practicado en clase, entonces la van desarrollando para que no tengan compliques luego, ¿listo? Entonces, esta actividad es para que ustedes refuercen ahí y lo vayan resolviendo. Recuerden hacer las actividades también de la plataforma. Y anexo a eso entonces, por favor, en el libro, en la página 76. De la página 76 y 77, hay unas actividades chiquiticas, hay uno, dos, tres punticos para resolver. ¿Listo? Resuelven esa, la página 77. Página 77 para resolver. ¿Listo? ¿Listo, mis chicos? Bueno, y se nos acabó el tiempo. Entonces, ¿puedes volver a repetir las páginas, por favor? Sí. Página 77, 77.
Todo esto es para reforzar el tema, ¿listo? Entonces resuelven la página 77. ¿Listos? Y esta sí me la envían a mi WhatsApp en una fotito. La página 77. La 76 es donde está explicando el tema. Y en la 77 es donde está la actividad. A ver, oído. La página 76. La página 76 donde está explicando el tema y en la 77 están las actividades. Esas las que toca resolver, ¿listo? La resuelven, le toman una fotico y me la envían a mi WhatsApp. ¿Listo? Tienen hasta el jueves, que el jueves volvemos a tener clase con matemáticas. Y van desarrollando la otra guía, ¿listo? Esa es la tarea de matemáticas, ¿ok? ¿Listo, mis chicos? Dios me los bendiga. Chao, el jueves nos vemos, si Dios quiere, en la clase de matemáticas y mañana nos vemos en otra clase. ¿Listos? Adiós, chao, chao. Chao, Juan Pablo. Chao, teacher. Chao, Andrés. Chao, Andrés. Chao.